Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema de Milena Ercolani. Esta poetisa nació en el pequeño estado, ejemplo para todo Occidente, de San Marino. Este estado pequeñito que está en el... en... en, en rodeado por, por la... por la tierra de Italia, por el... por el país de Italia a 10 kilómetros del mar Adriático, vamos a hacer una pequeña semblanza primero del estado de San Marino, que es ejemplo, el, el, uno de lo, el, la república más antigua del mundo. San Marino es el tercer estado más pequeño de Europa. Vamos a ver si ponemos alguna imagen de San Marino. Aquí tenemos, tenemos su... Su centro, su castillo. Es el tercer estado más pequeño de Europa, tras la ciudad de Vaticano y Mónaco. Y es la república más antigua del mundo. Vamos a hacer un poco de historia. Se dice que el país debe su nombre a Marino Diácono. Santo de la Iglesia Católica. Según la tradición, Marino dejó la isla de Arve, en Rab, en la, ciudad, en la actual Croacia, para vivir en la ciudad de Rimini como cantero. Después de verse víctima de la persecución de Diocleciano por sus sermones cristianos, escapó a las cercanías del Monte Titano, que es este donde está el castillo donde construyó una pequeña iglesia y así fundó la actual capital del estado de San Marino. La fecha oficial de la fundación de la ciudad es el 3 de septiembre del 301. ¿Qué podemos decir de San Marino? Ya hemos hablado en el, el programa anterior. Vamos a citar la, las palabras de... una doctora en historia que la tenemos la tenemos por aquí ahora saldrá 30.000 habitantes 61 kilómetros cuadrados la pequeña república de San marino bien puede definirse como un caso de arqueología política claro arqueología porque los gobiernos no quieren tomar el ejemplo de esta maravilla que es. La, el sistema de gobierno de San Marino, la república más antigua del mundo. La idea de mantener, aquí está lo que estaba buscando, estas palabras de Valentina Rossi a la BBC, doctora en historia por la Universidad de San Marino. La idea de mantener un control sobre el poder era muy fuerte. Por eso se eligen Dos jefes de Estado, llamados capitanes regentes, que comparten el cargo del país y sus responsabilidades y son elegidos cada seis meses para que no acumulen poder. Se entiende este gran ejemplo que sería una revolución para nuestras democracias tan castigadas por el clientelismo, la corrupción, el populismo. La acumulación de poder, la casta política que se dice ahora en todos los países de, de Occidente, ¿verdad? Dice la profesora Valentina Rossi, la idea de mantener un control sobre el poder era muy fuerte ¿no? en comunidades tan pequeñas, era importante que nadie tomara, tomara demasiado poder. Muchas veces esas ciudades, se refiere a las ciudades, Estado, eh, antiguas como Venecia, estaban enfrentadas estas ciudades contra el emperador o el papa, de modo que dentro de las ciudades era necesario tener una, un, un, algún tipo de democracia. En ese sentido, la idea de tener dos jefes de Estado en San Marino fue tomada, tomada de la República Romana, del tiempo de los cónsules. Eran dos los cónsules para que uno controlara al otro. Era una forma de no concentrar demasiado poder en una sola persona. Esto dice Valentina Rossi de Esta Maravilla. Esta forma de gobierno data al menos de del 1243, del siglo XIII, año en el que se eligieron los primeros capitanes reg regentes de que se tiene constancia escrita puede ser que anteriormente también haya tenido este, esta forma de gobierno verdad desde entonces desde entonces desde el siglo XIII San Marino renueva su pareja de jefes de Estado cada seis meses un mandato breve que en origen señala Valentina Rossi también buscaba evitar que acumulen demasiado poder pues de esta preciosa República de San Marino, tenemos a nuestra poetisa de hoy, Milena Ercolani, nacida en San Marino, profesora. Vamos a leer alguna referencia biográfica de ella. Nació el 19 de septiembre del 63, tiene actualmente en el 2021 58 años. Poetisa y novelista samarinense, alumna de la Antica Universitat Piscena y profesora. Ercolani participa activamente de la vida literaria de su país y ha representado a la República de San Marino en numerosos eventos liter literarios por todo el mundo. Justamente yo la encontré, y de allí eh, cito esta fotografía del, del Certamen de Poesía de Medellín, que es internacional y que tiene muchísima trascendencia en la poesía actual. Eh, Ahora, Ercolani, Milena Ercolani, escribe desde la infancia, también ha producido eh, cuentos para niños. Es presidenta de la Asociación Cultural San Marina y promueve el trabajo artístico de San Marino y su región. Vamos a leer de Milena Ercolani un poema que encontré en una publicación. muy interesante de otro otro festival de poesía de los confines en Honduras, un festival que se ha hecho ahora por, por esta pandemia que estamos viviendo, se ha hecho con, en forma online y han editado un libro El mundo El mundo entra en ti del cuarto festival de los confines una plaquet con los poemas de nuestra Milena Ercolani. Ediciones Malpaso Festival de los Confines Poetas de los en los confines plaquet número 31 noviembre 2020 Traducción Marta Canfield, Renato Sandoval, Basí Galupo y Teódulo López Meléndez. Distribución diario El Heraldo de Honduras. Vamos con traducción de Teódulo López Meléndez. Vamos a leer de Milena Ercolani. Sinceramente, nosotros. Queremos decir que el traductor Teódulo López Meléndez nació en Venezuela en 1945, abogado, novelista, poeta y traductor de poesía. Vive actualmente, reside en Caracas. De Milena Ercolani, traducido por Teódulo López Meléndez, sinceramente nosotros, dice así. Tal vez llegarán los días en los cuales regresaremos preciosos de nuestra libertad y escaparemos otra vez del prejuicio que deforma el ojo humano. Entonces seremos como el ala de una golondrina que parte el cielo sin pedir permiso. Los soles parirán fiestas de primavera. Y nadie quedará olvidado mientras las noches escaparán insatisfechas. Milena Ercolani, gracias por tu labor en tu pequeña República de San Marino, ejemplo para todo Occidente de control del poder, que es algo que nos falta, ¿verdad? Un minuto de poesía cada día puede darnos grandes ideas. Gracias por ver este programa. Pueden decirlo a los otros mundos, amigos, difundirlo en las redes. Hasta pronto, hasta la próxima, amigos.